Bienvenidos. Este programa pretende preparar a los futuros y actuales profesionales para ejercer de manera eficiente y profesional los retos que propone el mercado a diario. Si bien es cierto que podemos encontrar mucha literatura sobre el control de gestión, resulta difícil hallar textos que combinen con sentido didáctico la parte teórica con la práctica de las funciones que desempeña el controller dentro de la empresa. Este curso surge como respuesta a una demanda creciente de profesionales preparados, que pretenden hacer el control de gestión su disciplina de trabajo, dispuestos a innovar y gestionar de una manera eficiente situaciones de elevada complejidad. Hoy en día, el control de gestión no se entiende como una disciplina que analiza la contabilidad empresarial para hallar explicaciones de las desviaciones, sino que va más allá, posibilitando una visión más global de su entorno. El programa completo está formado por dos grandes módulos diferenciados. Alcanzar cada uno de ellos dotará al profesional de las herramientas y el conocimiento adecuado para lograr el éxito en su carrera profesional. En el módulo 1, nivelación en el control de gestión, el alumno familiarizará con los conceptos, técnicas y ratios que un control de gestión debe utilizar y gestionar en su día a día dentro de una estructura organizativa moderna, desarrollando y potenciando la parte operativa. En el módulo 2, integración en el control de gestión, permitirá al alumno integrar las partes operativas necesarias dentro del control de gestión, ampliando los conceptos, técnicas y conocimientos adquiridos durante el bloque 1 del programa, obteniendo una visión transversal y operativa de la gestión. Los objetivos fundamentales son conocer una visión general y conceptual del control de la gestión, adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar en temas tales como control de gestión, finanzas, costes, presupuestos y sistemas de información. Enriquecer la perspectiva crítica gracias a la conjunción de experiencias e integrar y abordar la nueva figura del controller en el siglo XXI. Por otro lado, este programa también prepara a los participantes para afrontar con éxito el examen nivel 1 del certificado Chartered Controller Analyst, conocido por CCA. El CCA fue creado con el fin de establecer un conjunto de estándares dentro del control de gestión, tanto de análisis, gestión y planificación, como de técnicas y estrategias para dotar a la figura del controller de mayor dimensión, homogeneidad y transparencia en el mercado laboral. Además, el programa se basa en tres pilares fundamentales y su sinergia con los alumnos docentes y materiales. Por un lado, tenemos los alumnos y los docentes con conocimientos, tendencias y herramientas. Los alumnos y los materiales generarán debates, reflexiones y diversidad. Finalmente, los docentes con los materiales generarán el certificado del CCA. Sin más, os animo a seguir el curso con atención y aplicarlo en vuestro día a día. Un saludo.